se nos estaban riendo en nuestra cara. Sufrimos mucho destrozo en nuestro departamento, el griterío, tuvimos que rescatar personas de escombros, se nos vinieron unos departamentos abajo. Dos personas fallecidas, un niñito con síndrome de Down y la persona que la cuidaba. Sacamos familias completas de abajo que vivían en el primer piso que quedaron aplastados. Quiero hacer un llamado a Concepción. Tengo un hermano con su señora Darío Pávez Peña, Cecilia Char, y los niños, el Ignacio con la Valeria, no sabemos nada de él, nada, nada. Entonces, si alguien los conoce, él trabajó en la municipalidad, no estoy segura si de Concepción o de Chillán. Me parece que vive en la Villa Lonquén o Longuén, no sé cómo se llama, yo realmente no sé, no sabemos nada de ellos, queremos saber si alguien los conoce, si alguien los ha visto. Por favor, hacer llegar a Peralillo, no sé, a alguien de Peralillo, porque el código es 72, es 86-1432, es fijo, así que es más fácil llamar. O a carabinero o a los bomberos, llegar la información. Bueno, se lo inhabilito toda la casa de mi hijo, en calle Manuel Rodríguez. No sé qué podemos hacer con esa casa. Eso la abajo, no vaya a creer, Manuel Rodríguez. A mi hermana se le cayó toda la casa adentro también. Y en la casa acá. Todo un almacén se destruyó.